Ministerio del Interior. En estos 7 operativos que les vamos a indicar, justamente está la muestra del trabajo permanente que viene realizando la Policía Nacional, la Dirección Nacional Antinarcóticos, y que justamente está orientado en el combate al narcotráfico en la modalidad de tráfico internacional, pero también al narcotráfico en la modalidad de tráfico para consumo interno. El primer operativo es el operativo denominado Operativo Bisiesto, es un operativo efectuado acá en la provincia del Guayas, el 29 de febrero de 2016, y básicamente lo que permite es la incautación de 150.3 kilos de cocaína que estaban específicamente dedicados para el tráfico internacional. La unidad de inteligencia antinarcóticos realiza la operación de interdicción luego de aproximadamente 2 meses de seguimiento. Se puede determinar de que esta estructura criminal intentaba justamente desde este lugar de Entaulara, en Chongón, sacar la droga vía marítima para luego llegar a los puertos y embarcarla en los barcos que salían al exterior, y se pudo detener a 3 personas de nacionalidad ecuatoriana, 2 de ellas que tienen antecedentes. El siguiente operativo que les queremos informar es el operativo Soberanía. Esto es un operativo en cambio de tráfico para consumo interno. Aquí se pudo incautar una cantidad pequeña, pero en realidad el caso es lo importante de esta noticia. Es 1.1 kilos de marihuana que se pudo incautar, pero esto es un trabajo de aproximadamente 4 meses de la unidad de inteligencia antinarcóticos. Se pudo desarticular una estructura criminal que estaba conformada por 4 personas. Lamentablemente, de estas 4 personas, 3 de ellos son miembros activos de la Fuerza Naval. El tercer operativo que les queremos informar es orientado en la lucha contra el tráfico internacional. El operativo es denominado Santa Rosa, está efectuado en El Oro el 5 de marzo y también permitió la incautación de 10.27 kilos de cocaína. Aquí básicamente lo que se pudo determinar es que desde Perú existía un cargamento o una modalidad de sacar cargamentos desde Perú con droga, y que este cargamento llegaba a Machala y luego, de posterior a Machala, buscaba ser embarcado por vía marítima hasta Puerto Bolívar, y desde Puerto Bolívar obviamente salir a otros países. Entonces, Ministerio del Interior.